and Alex fought such a huge fight, but now to have a world championship bout in Oklahoma City, what's it mean for you, for your family? Después de la última pelea que di en junio, fue una pelea muy buena. ¿Qué significa para ti ahora una segunda pelea aquí y qué representa para tu familia? Pues mucho orgullo de que en Oklahoma nos han apoyado mucho. Nosotros somos emigrantes de México, ¿verdad? Y soy muy orgulloso de Oklahoma, que a mis hijos me los han tratado bien en la escuela, en todo, y feliz de estar en Oklahoma City. He said he's proud to be in Oklahoma. He's an immigrant from Mexico, and he's really happy to be here and represent and put Oklahoma on the map. He's really thankful about how Oklahoma has been treating his family. He's really proud to represent Oklahoma, and just thankful in general. You know, Mr. Sosedo, Alex tells the story that you were the one that sort of chucked him into a boxing gym when he was little. Tell me about that. When you decided to get him into boxing, what do you remember of those days? ¿De qué recuerdas tú cuando dice Alex que él cuenta la historia de que tú fuiste con el que jugaste a boxear? ¿Qué recuerdas tú? ¿Cómo sucedió? Pues yo lo traje más bien era porque era un poco inquieto en la escuela y todo eso. Y yo lo traje como para que le sirviera, se distrajera, ¿verdad? Que lo agarrara como deporte, como ejercicio. Pero le gustó mucho y pues aquí estamos. He was kind of not a troublemaker, but I would active? Say active. He was really active, and he just brought him in here to try to help him out. And but he really liked boxing. He really got into it, and here we are. When did you realize that he might be not just finding something to get out his energy, something he was really good at? When did you realize that? ¿Cuándo te diste cuenta del potencial que tenía Alex? Que no era nomás para pasar el tiempo, sino que tú sabías que... ¿Cuándo te diste cuenta tú que él tenía potencial para hacer algo más? Pues porque yo veía luego, en cuanto lo traje, con niños que ya tenían más peleas que él y en otros estados, y yo lo veía que... Sí, pues que lo superaba con menos tiempo, y hace días con menos tiempo aquí en el gimnasio y todo, y que yo vi que les ganaba y que lo veía superior, ¿verdad? He said right away, it was natural for him. As soon as he laced up the gloves, it came natural for him. He was doing better than kids that have been boxing for 2 or 3 years. It was just natural. So he thought it was something big. Yeah. But to be fighting for a world championship, does that blow your mind at all? ¿Te esperabas tú que algún día llegara a pelear por un campeonato mundial? Pues, yo lo veía, bueno, ya después agarré experiencia y... Pero no, a lo mejor no tan rápido, pero él ha trabajado mucho para eso. Y pues me sentía poquito de asco y que sí podía llegarnos, pero no tan rápido. Not a first, but he saw him how hard worker he is. You know, he's a hard working guy. He's always on the gym. He's always working out. And then little by little, he realized, you know, we might have something here. You know, he might be, one day he's going to become a world champion. That someday could be Friday. Is that amazing? I mean, 4 days from now, Alex could be a world champ. 4 días, ¿está sorprendido de que finalmente pueda ser campeón del mundo en 4 días? Pues sí, estaba ya quedando. Yo estoy nervioso, ¿verdad? Porque pues, es un deporte muy peligroso. Pero sí, pues estoy muy contento y ojalá que se logre. He's really happy. He's extremely happy. It's a dangerous sport, you know, first of all, you know. Yeah. But he's just happy. We're all happy. Alex fought what some people thought was the fight of the year when he fought Lenny Z back in June. It was a bloody fight. I mean, you mentioned the danger. What was that like for you as the dad to watch the cut and the blood and just what he overcame in that fight? Como padre, tú, después de la última pelea que fue considerada por muchos la pelea del año, ¿qué se siente después de ver una pelea? Y desde el punto de vista del padre, ¿qué se siente ver una pelea tan sangrienta? Es difícil, es duro, dile que es muy duro, pero yo tengo un poco de experiencia porque ando con él desde niño, pero no es una cosa, pero duro, muy... Sí, o sea, está difícil. He es difícil. It's really hard. As a father, it's really, really hard. He has a lot of experience. I mean, he's been around boxing for a long time, but as a father, it's really tough. Yeah. So, another question, you as the dad, what makes you proudest as Alex gets ready for this fight? What are you proudest of?
como padre, ¿qué es lo que más te enorgullece de Alex? Su trabajo, su dedicación, ¿verdad? Todo lo que, sí, lo que ha batallado para llegar a hacer eso, es lo que, o sea, estoy orgulloso de él, de su garra, de su esfuerzo que ha hecho. I'm really proud of his work ethic. He's really worked hard for everything. So that's the most important thing. His work ethic. He's really a hard working guy.